Joven fue agredido aparentemente con una arma hechiza. Es el bombero voluntario Edwin Sánchez quien nos amplía los detalles. Estaba depurando Lucías Hernández, de 17 años de edad. Esta persona, según indicó, fue atacada por supuestos desconocidos, que le provocaron con patojas y unas heridas a la altura de lo que es el cráneo. Esta persona indicó que supuestos desconocidos lo atacaron con una arma hechiza, por lo que después del hecho se dieron a la fuga. ¿Y eso fue trasladado al Hospital Nacional? Es afirmativo, se estabilizó este lugar y posteriormente se trasladó al Hospital Nacional para su evaluación. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.